Estas son las noticias. Semanalmente te traemos noticias y reportajes exclusivos. Estas son las noticias, es veraz en la información, confiable en los datos, pertinente a nuestra comunidad, llegando a ti con impacto. Muy buenas tengan todos, les damos la bienvenida a la edición del 22 de septiembre de Estas son las noticias. No desde nuestro estudio, no estamos en nuestro estudio, pero desde la ciudad de Macon, Georgia, les habla Moisés Vélez el día de hoy. Bueno, como ven, no estamos en nuestro estudio y estamos en parte de nuestra oficina. Pero lo primero que les queremos dejar saber a toda nuestra audiencia es, como dice un dicho, a mal tiempo, buena cara. No son malos tiempos, sencillamente son tiempos de cambio. Por razones que no vienen al caso, vamos a tener que mover nuestra oficina a una nueva localidad y les vamos a mantener informados de cuándo esto va a ocurrir. Confíen que les vamos a decir dónde van a estar nuestras nuevas oficinas, tanto para Maribel como para mí. Ha sido un cambio. Y pues los cambios son buenos. Así que a mal tiempo, buena cara, y los cambios son buenos. Porque pueden ser que signifiquen crecimiento, o puede ser que signifiquen que hay cosas mejores. Así que no se preocupen que vienen cosas buenas, siempre positivo. Y como dicen por ahí, pues, si usted va manejando el cristal que está frente, todo es panorámico. Usted puede ver todo. Por el retrovisor solamente se ven cosas chiquitas. Así que, de nuevo, vamos a dejarle saber que vamos a tener una nueva oficina. Así que en las próximas semanas todo es caótico porque también tenemos nuestro evento el 1 de octubre, y de eso vamos a hablar más tarde, así que no se retire, que comenzamos con más de Estas son las noticias luego de estos anuncios. Este programa les llega como una cortesía de Smiley's Flea Market, ubicado en el 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia, abierto para su conveniencia sábados y domingos. No te pierdas la gran celebración de la Hispanidad que se llevará a cabo el domingo 1 de octubre en Smiley's Flea Market La Pulga, ubicado en el 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia. Ven a disfrutar de un día lleno de diversión, cultura y sabor, con música y bailes de diferentes países hispanos. Podrás ver espectáculos de la tradición de Puerto Rico, como la bomba y la plena, así como de la música urbana que está de moda. También podrás admirar los bailes típicos mexicanos, con sus coloridos trajes y sombreros. El evento comenzará a las 10 de la mañana y se extenderá hasta las 4 de la tarde. Este año regresa para el deleite de grandes y chicos el show de animales del Museo de Artes y Ciencias. No te lo puedes perder el domingo 1 de octubre en Smiley Flea Market La Pulga. Y para que no falte el ritmo, estarán presentes el Conjunto Cariñoso y la banda Santa Cecilia. Ven el domingo 1 de octubre a Smiley Flea Market La Pulga. Te esperamos para celebrar juntos nuestra cultura y tradiciones. Este evento es posible gracias a los siguientes auspiciadores. Estas son las noticias, es veraz, confiable, pertinente, llega a ti con impacto. Bueno, y como estamos en el mes nacional de la herencia hispana, es pertinente comenzar nuestro programa con el saludo que el senador Ossoff le envía a la comunidad de todo Georgia. El senador Ossoff es demócrata y lo he conocido personalmente, he estado con él en reuniones y muchas veces tú dices, son políticos, pero hay gente que se ve genuina
Y el señor Ossoff, les puedo decir que es genuinamente un servidor público quien se preocupa por las comunidades y por servir de verdad al pueblo de Georgia. Así que vamos a ver este mensaje, es en inglés, que el senador Ossoff tiene para todos nosotros. Greetings, this is U.S. Senator John Ossoff, joining you to honor and celebrate Hispanic Heritage Month. I am grateful for the extraordinary contributions of Hispanic Americans in Georgia and across the country every single day. And my goal is to be the most effective and visible representative that Georgia's Hispanic community has ever had. To all of the pioneers, trailblazers, cultural leaders, public servants, business people, artists, dedicated family members, to everybody out there in Georgia's Hispanic community who helps to make our state great and succeed every single day, you have my gratitude. I hope you find time this month for time with family. There's nothing more important. And anytime I can be of service to you, please just reach out to my office. Again, this is U.S. Senator John Ossoff joining you in celebration and recognition of Hispanic Heritage Month. Be well. My husband, Steven, was involved in a life-threatening tractor-trailer collision. He suffered serious injuries and he almost lost his life. Forrest refused to settle and filed a lawsuit on our behalf. Forrest B. Johnson & Associates, a commitment to excellence. If you've been injured, remember this number. Forrest Johnson & Associates helps people to get a check for their injuries. Auto and truck accidents, get a check. Construction accidents, get a check. Slip and fall accidents, get a check. Work accidents, get a check. All serious injury cases in Macon. Call now. Speak to a lawyer. 478-257-6266. If you've been injured, call Forrest B. Johnson & Associates now. Get a check. And we've recovered millions for our clients. Call us today. Si tu sonrisa es importante para ti y si te preocupas por el cuidado de tus dientes y encías, el mejor lugar para cuidarlos es Beautiful Smile Dental Care Center, donde la doctora Denise Noel junto a su personal te atenderán de manera profesional. La doctora Noel tiene años de experiencia en el tratamiento de sangrado de encías. También hacen extracciones, coronas y puentes. La oficina está localizada en el 306 Cordill Road, en Warner Robins, Georgia. Durante tu visita dental, te atenderán con respeto y profesionalismo. El mejor cuidado de tus dientes está en Beautiful Smile Dental Care Center, donde te hacen limpiezas y rayos X cuando cuidan tu sonrisa. Llama para una cita al 478-953-6554. Eso es 478-953-6554. Se aceptan la mayoría de seguros, incluyendo Medicaid. Haz una cita para que tengas siempre una sonrisa preciosa. Bueno, y continuamos con más de Estas Son las Noticias. En algo que todos, yo creo que estamos de acuerdo, fue que estuvo bien caliente. Sigue caliente, pero no como la semana pasada estuvo bien caliente. Bueno, pues el verano meteorológico del hemisferio norte de 2023 fue el más caluroso para la Tierra desde que se están llevando a cabo estadísticas de temperaturas en el 1880. Así que de todos los años, NASA dijo, este sí que fue uno con calor. Ha sido el más caluroso. Continuamos llevándole noticias de importancia a ustedes, nuestra comunidad hispana. Y una de las ventajas que tenemos de vivir en el centro de Georgia es el gran número de instituciones de educación secundaria, o sea, universidades. Y una de las mejores universidades que hay en todo Georgia y gran parte de la nación es la Universidad de Mercer. Nosotros orgullosamente transmitimos nuestro programa en la emisora WMUV, que es la emisora de Mercer University. Bueno, pues Mercer University acaba de anunciar
que ha establecido un nuevo récord preliminar de inscripción de otoño con el número al día 15 de septiembre de 9,019 estudiantes registrados. Una buena noticia para la gente del centro de Georgia, porque los estudiantes están en la ciudad, ellos hacen estudios, ellos ayudan, ellos son voluntarios y ellos también contribuyen con aportaciones de dinero a todo, porque hay que comprar libros, hay que comprar computadoras y todas esas cosas. Los estudiantes contribuyen, así que qué bueno que Mercer está aquí y las otras universidades. Así que felicidades a Mercer por tener un récord de inscripción para las clases de otoño. No se retire, que venimos con más de Estas Son las Noticias luego de estos mensajes. Georgia Power está invirtiendo en infraestructura para asegurar una red eléctrica más resistente, creando una mezcla equilibrada de energía hidroeléctrica, solar y nuclear, e instalando estaciones de carga de alta velocidad en todo el estado, dándole confianza a los conductores de Georgia para cambiarse a vehículos eléctricos. Porque sabemos que la energía libre de carbono que Georgia necesita para prosperar mañana vendrá de la energía que nosotros hoy le damos a nuestras comunidades. Georgia Power, generando hoy la energía del mañana. No te pierdas la gran celebración de la hispanidad que se llevará a cabo el domingo 1 de octubre en Smiley's Flea Market La Pulga, ubicado en el 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia. Ven a disfrutar de un día lleno de diversión, cultura y sabor, con música y bailes de diferentes países hispanos. Podrás ver espectáculos de la tradición de Puerto Rico, como la bomba y la plena, así como de la música urbana que está de moda. También podrás admirar los bailes típicos mexicanos con sus coloridos trajes y sombreros. El evento comenzará a las 10 de la mañana y se extenderá hasta las 4 de la tarde. Este año regresa para el deleite de grandes y chicos el show de animales del Museo de Artes y Ciencias. No te lo puedes perder el domingo 1 de octubre en Smiley Flea Market La Pulga. Y para que no falte el ritmo, estarán presentes el Conjunto Cariñoso y la banda Santa Cecilia. Ven el domingo 1 de octubre a Smiley Flea Market La Pulga. Te esperamos para celebrar juntos nuestra cultura y tradiciones. Este evento es posible gracias a los siguientes auspiciadores. Y bueno, pues como estamos en el mes nacional de la herencia hispana, el 16 fue sábado, además de celebrar el grito de los mexicanos y de las otras naciones que celebran su independencia, pues yo me dediqué a comer. No fue relajo. Sí me dediqué a comer porque fuimos a la iglesia Remanso de Paz en la ciudad de Warner Robins, donde llevaron un festival de comida. Entonces había comida de mi tierra, Puerto Rico, había comida de Venezuela, de Perú, de Guatemala, de Honduras. Así que estuvo todo delicioso, aprendimos mucho. Hablamos con mucha gente que hacía tiempo que no veíamos. También aprendimos sobre qué son hallacas. Muy buenas, por cierto. Así que estas imágenes que están viendo ocurrieron en la iglesia Remanso de Paz el sábado 16. Y no hicimos entrevista, pero sí pasamos un buen tiempo con la gente de Remanso de Paz. Y
aprendimos mucho, como dijimos anteriormente. Así que esté pendiente, porque a lo mejor el año que viene van a repetir esto. Es una buena idea, hay que promocionarlo más quizás, pero fue una idea fantástica. La comida, deliciosa. Y eso que escucharon es mi teléfono. Bueno, seguimos con más de estas son las noticias. No se retire, que regresamos en un momento. Desde 1996, los abogados de Vázquez y Servi se han dedicado a mantener unidas a las familias inmigrantes y ayudarles en el proceso de realizar su sueño americano. Tenga la representación que necesita en casos de defensa contra la deportación. Perdón dentro de los Estados Unidos, TPS, acción diferida, cancelación de deportación, peticiones familiares o visas, matrimonios del mismo sexo, naturalización y ciudadanía. Los abogados se dedican solo a casos de inmigración. Somos miembros de American Immigration Lawyer Association. Vázquez y Servi está localizado en el 3190 Northeast Expressway, Suite 220, Atlanta, Georgia. Se puede comunicar con nosotros llamándonos al 678-303-0018. 678-303-0018. Cuando nos contacte, diga que vio este anuncio y recibirá $50 de descuento. Vázquez y Servi. Bueno, el lema de estas son las noticias es veraz, confiable, pertinente. Bueno, pues el día 16, sábado 16, continuamos nuestro recorrido a otra iglesia. Esta fue San Paul Episcopal Church, la iglesia episcopal San Paul, donde hay un grupo de damas, de damas y caballeros, que se han organizado y han creado un grupo que se llama CCH. Y ellos proveen clases de inglés como segundo idioma, clases de computación, clases de costura, ¿sí? Entonces, el día 16 hicieron una cena donde cada persona traía un plato de su tierra. Y mire, la comida estuvo fantástica. La atmósfera, usted se siente bien cuando lo reciben bien. Y fue una atmósfera de un poquito de baile, un poquito de risa, de broma y mucha comida. Estuvo fantástico. Fue muy bueno. Exhortamos a que este grupo CCH continúe haciendo este tipo de actos porque ayudan a toda la comunidad y cuando nos unimos nos sentimos mejor. Aprendemos mucho. Aprender es esencial. Aprender el uno del otro. Bueno, y el 16, yo quería llegarme hasta la ciudad de Columbus, Georgia, donde vive mi hijo Mateo, pero no pude. No pude porque el 16 era el cumpleaños de mi nieto. Así que había que quedarse en Macon y celebrar con el nieto y con la nieta los cumpleaños. Así que no me llegué hasta la ciudad de Columbus, donde se celebra el Tri-City Latino Fest. Pero alguien fue, Larisa. Nuestra amiga Larisa fue y nos envió unos videitos ahí para que veamos cómo estuvo la atmósfera, el ambiente riquísimo de Tri-City Latino Fest en Columbus.
Y continuamos con estas son las noticias. Les habla Moisés Vélez. Como les expliqué al principio, todo esto es temporal. Estamos buscando una nueva oficina donde vamos a tener las oficinas de Maribel, la mía, y el estudio, donde seguiremos haciendo y llevándole buena información. Así que cuenten con nosotros. Este sitio es temporal en lo que nos ubicamos en un nuevo local. Bueno, y ustedes saben que el 1 de octubre vamos a tener nuestra celebración de la Hispanidad en Smiley's Flea Market de La Pulga. Y para ese festival mucha gente contribuyen con dinero, contribuyen con tiempo, contribuyen con sus actuaciones, así como lo escucha. Entonces, hoy vamos a hablar con Gianni y Víctor el Realista. Así se llaman estos muchachos que van a estar con nosotros el día 1 de octubre. Y son muchachos jóvenes de Honduras. La música de ellos es lo que se conoce como música urbana. Y tienen buenos temas estos muchachos y yo espero que logren hacer en el mundo del espectáculo y que cuando lleguen arriba no se olviden de los de abajo, de los que los ayudaron y los apoyaron. Así que vamos a hablar con ellos, vamos a hacerle una pequeña entrevista y ellos nos van a comentar de su música y de cómo se inspiran para lograr hacer estos temas. Así que no se retire, vamos a ver esta entrevista interesante en el día de hoy. Pues mi nombre es Gigo Juan, nací en Comayagua, Honduras. Pues entré aquí en el año 2014. Me he dedicado a varias en varias cuestiones de trabajo aquí, en varios lugares. He trabajado en restaurantes, en el ladrillo y muchas cosas. El despertar vino en la música como en el 2017. Comenzaba a escribir algunas canciones cristianas. De hecho, tengo una canción cristiana. Para el 2019, para la pandemia, fue que cuando ya comencé lo que es ya la música secular. Ya hice mis primeros temas ese año, en el 2019, 2020. Y por ahí tenemos un par de temas, ahí venimos un poco ahí metiéndole a la música, pues. Bueno, yo comencé escribiendo reggaetón y así, y bueno, con el transcurso del tiempo también metí letra cristiana, pero al final nos descarriamos así como dicen, pues, y hicimos ahí letra reggaetón, trap. Dembow, también metiéndole ahí un poco a los corridos. Corridos pues, tumbados. Ahí andamos al 100 y así es la banda. El 2021, primer video oficial que grabé. Lo encuentran en YouTube, se llama Mátame la canción. Es reggaetón y pues, sí, me pareció bien grabar mi primer video, ahí pues lo que tanto había soñado, grabar un video oficial y pues se me dio y pues seguimos aquí activo. Hay cierto público que le gusta lo que es la música urbana, ¿sí me entiendes? No, la música urbana muchas veces es rechazada por diferentes pensamientos de la gente, por pensamientos, no sé si me entiendes. Depende de la cultura de cada quien, entonces por eso a veces como que uno como que le da un temorcito sacar algo a la luz, ¿sí me entiendes? Pero al fin y al cabo, gracias a Dios, fíjense que aquí en México tengo un grupo de gente que sí me apoya, ¿sí me entiendes? Y ha escuchado mis canciones. Ahorita para el evento me han dicho, para ahí vamos a estar apoyándote, ¿sí me entiendes? Entonces, y eso me alegra, pues, ¿me entiendes? El otro día hice un post en Facebook y mucha gente la compartió, mucha gente dándole me encanta, ¿me entiendes? Ahí van a estar, entonces
tengo mi gente aquí en esta ciudad y eso me alegra, pues. Sí, en veces se hace difícil la situación sobre el trabajo y la música, porque a veces hay que salir de la buena mañana al trabajo y regresa tarde, en veces no queda tiempo de agarrar la libreta y empezar a escribir. Y pues la verdad, sí, hay momentos que da así, no sé qué, como que, pucha, estar aquí escribiendo y tal vez puede estar haciendo otra cosa. Y en veces vienen desánimos cuando estoy en el trabajo, pucha, esta tarde puedo escribir o no, y así. Indeciso la mente, pues no sabe qué hacer una en la tarde. Bueno, tengo esa rolita de Navidad y también tengo varias letras así, corridos, zumbados, pero le voy a presentar un poquito de esa rolita de la Navidad. Bueno, el coro comienza, el intro, comienza: vengamos todos, vamos a celebrar. Al ritmo que suena, vamos a cantar. Que el día y le suba, vamos a empezar. El ritmo les gusta, vamos a entonar. Vamos todos, juntos todos vamos, vamos a celebrar. Llegó ya Navidad y juntos todos vamos, vamos a celebrar. Yo, pues, en lo personal, pues, solo quiero decirles que pues, los espero ese día, ¿sí me entiendes?, para el día de la hispanidad ahí, el 1 de octubre, y que la pasemos bien, ¿sí me entiendes?, y que va a estar bueno. Hola, bebé. Te llamo para decirte que aún te extraño y todavía siento mucho por vos y quiero volver. Sin ti ya estoy mejor, ya no siento más dolor. El pasado ya no existe, tú saliste perdedor. Si ahora sufre no es mi culpa, ya no siento amor por vos. Ya no me sigas buscando, que lo nuestro ya murió. Baby, dime una vez más, ¿qué tú piensas? Porque no puedo más. Ya no quiero volver atrás. Porque ya se nos acabó el tiempo, así que le agradecemos su sintonía el día de hoy. Y nuevamente, esto que están viendo aquí es temporero, no vamos a estar en esto siempre, vamos a buscar una nueva oficina para darles el mejor servicio a todos nuestros clientes y amigos. Así que nos vemos la semana que viene, la próxima semana, como usted le quiera decir, en Estas Son las Noticias, tu noticiero veraz, confiable, pertinente, llegando a ti con impacto. Este programa les llegó como una cortesía de Smiley's Flea Market La Pulga, donde puedes comprar o vender cada sábado y domingo. Agradecemos su sintonía y nos vemos la próxima semana en una edición más de Estas Son las Noticias.